preparado eh, la transmisión en vivo eh, para el canal de Crochet Beautiful pero decidí mostrarles en este momento qué está pasando con la blusa recuerdan esta blusita que estaba quedando súper hermosa yo todavía la considero que está quedando muy bonita no sé ahí en casita cómo se les hace Déjenme su comentario. Les voy a mostrar. Yo empecé a tejer esta blusita para una talla, en esta ocasión, una talla eh, grande, ¿sí? Y la talla, la chica y la mediana, les di las instrucciones de cuántos eran los motivos que íbamos a tejer, pero adivinen qué amigas, resulta resultando que... Eh, cuando ya terminé de tejerla, hola Yanina Molina, gracias por ser mi primer comentario de esta transmisión en vivo, hermosa. Hola nuevamente Irene Valdivia, Cristi Huerta, Juanita Cuevas, Lucy Barrios, desde la Ciudad de México, Akira Corazón. Buenas tardes, hermosas. Bueno, como les comentaba, esta, esta me quedó, esta como un poquito más grande. Julia Aguilar, buenas tardes, Denise. Eh, Gamarra, buenas tardes. Prince Roy Shakira Lenny, gracias por estar aquí. Julia Domínguez, buenas tardes. María Lourdes Flores, hola amiga. Leonarda García, Carolina Isabel Solano Briseño. Rosa Díaz, buenas tardes. Ana Laura Martínez desde Texcoco, Estado de México. Lola Ortiz, Inocencia Martínez Moreno. Buenas tardes. Ruth González de Puerto Rico. Lilia Ruiz, buenas tardes. Desde Argentina, Guillermina Daza. Desde Veracruz, Elizabeth Ferreira. Hola, buenas tardes. Leila Castro, Rosa Luz Barzola Pacheco, Janet Chaparro, Tamara Aviles, Ross. Gracias por estar aquí, hermosa. María Soto, Olga Pérez. Dice: Hola, Olga Pérez. Hola, nueva por aquí. Saludos desde Maryland. Gracias, Olga Pérez. Te mando un fuerte abrazo hasta Maryland. Gracias por tu compañía, hermosa. Bienvenida a este canal de Todo en Crochet. Marta Rodríguez González, Lucía Rojas eh, eh, Valenzuela, Carmen Martínez. Buenas tardes, Olga Jerónimo. Buenas tardes desde Teu, Tehuacán. Soledad Corrales, desde Guanajuato, México. Vilma Soto, Lucía Barrios. Buenas tardes, Nora Grimaldi. Buenas tardes, dice Nora Grimaldi, que es la primera vez y que llegó temprano a ver este hermoso trabajo desde Chile. Te mando un gran abrazo. Me dice Nora, gracias, gracias, hermosa. Y como les comento, este lo vamos a hacer en talla chica, talla mediana, talla grande y talla extra grande. Silvia Luises Guerrero desde Magala, España. Sol María Son Sansonetti Farías desde Venezuela, Carmen Cecilia Rojas, desde Chile, Araceli Cáceres, desde Chile, gracias por estar aquí, Verónica Mora, Elizabeth Irma Alvarado, de Perú, Erika Navarrete, Lucía Pérez de eh, Pérez Amador, buenas tardes. Y les comentaba, este me quedó grande, debí de haberle puesto, en vez de cinco cadenitas aquí, debí de haberle puesto cuatro cadenas. Así es que el día de hoy, mientras yo sigo leyendo los comentarios, vamos a ir deshaciendo. Vamos a ir deshaciendo esta y voy a ir aquí enredando. Esto es lo que pasa a veces, amiguitas, pero como les comento, voy a ir en este caso desenredando aquí. Mientras se llena un lado, vamos a llenar el otro, ¿verdad? Y para cuando se las pase, va a quedar bien bonita. Nada más que quería decirles, porque hay algunas amiguitas que me comentan que les da mucha tristeza deshacer sus tejidos. Pues a veces así suele pasar, amigas, y en esta ocasión me pasó. Lucy Pérez Amador, buenas tardes. Marta Cecilia, Marta Cecilia Olvera, desde la Ciudad de México, saludos. Eh, Juanita Cuevas, eh, buenas tardes. Irene Valdivia, Gracias por estar aquí. Ella ya dejó su, su me gusta. Y Marta Salgado, buenas tardes. Aquí anda Esme, Esme del canal de, de Beauty, eh, Crochet Beautiful. Está aquí Crochet Tips. Que bueno, antes era Crochet Beautiful, ahora es Crochet Tips. Y anda mi pequeña aquí ayudándome a hacer eh, otra vez la madejita. Miren, aquí andamos haciendo la madejita. Hola, hola. Y eh, pues así nos pasa a veces, amigas. Hola, eh, Marta Salgado, habíamos quedado con Martita, María de Lourdes Aguilar Briones, Tamara Ávila, saludos desde Anatofazga, eh, Chile, espero haberlo pronunciado bien. Y eh, Vero Mora, gracias, amiguita, eh, qué hermosa blusa nos comenta. Vero Mora, Doris Rosa, eh, a ver, vamos a ver, Rosa Montes Ospino, gracias por estar aquí amiga. Hola desde Riocha, Colombia, Doris nos acompaña, a ver, creo que se anda enredando un poquito en la parte de abajo. Sí, mira, se enredó un poquito en la parte de abajo, vamos a acomodarlo un poquito. Y Laura Acosta, mientras voy a seguirla leyendo, buenas tardes, Mía Castañeda Parra. Eh, desde Cajica, Cundima, Cundinamarca, gracias por acompañarme. Ella ya dejó su like, dice Vero Mora. Muchas gracias, hermosa. Vilma Soto, ella me escribe desde Chile. Gracias por estar aquí. Olga, Olga Ramírez, buenas tardes. Saludos desde Logan, Utah. Gracias por acompañarme. Marta eh, Candimil, gracias por estar aquí. Irene Valdivia. Eh, le manda un saludo para eh, cara, eh, Carolina Isabel Solar. Akira Corazón dice de nuevo a todas. Amigas, me da a mí mucho gusto que ahora anden todas aquí acompañándome. Ahorita les voy a mostrar, miren, aquí ya se me atoró. Les voy a mostrar que ya terminé la blusita. No les enseñé, ahorita les voy a pasar ya el final de la blusita. Pero les voy a mostrar. Dice saludos a todas nuevamente. Y Ellen Camacho eh, Valdés. Saludos desde La Paz, Bolivia. Y Verónica Mora, ya dejen su like, dice, solo hay 30. Ya, ya subieron a 79 amigas. Miren, se anda enredando un poquito aquí esta parte por el tipo de hilaza. Es que la estoy tejiendo con una hilaza que es eh, una hilaza española. Y, ok, Lucía Pérez Amador desde la Ciudad de México, Yolanda Domínguez, buenas tardes, Carmen Figueroa, gracias por estar aquí, Inés Pizarro, María Alvarado Valderrama, buenas tardes desde eh, Manzanares, Real Madrid, España, Lucy Barrios, nos comenta que anda agarrando ya señal, como que no tiene, eh, creo que la señal, no sé si es mía o de ella, Miriam Concepción. Eh, gracias por estar aquí. Ella me escribe desde España. Y eh, Geralda. Geralda Aquino. Buenas tardes. Ella me escribe desde San Paulo, Brasil. María de Lourdes Aguilar, Briones, buenas tardes, saludos. Julia Andrea Barahona eh, Candela, gracias por acompañarme. Ella me escribe desde Perú. Auda Leticia Cancino, desde, Tabajo, desde Tabasco, Leti Cancino. Un saludito hermosa, gracias por tu compañía. Martínez Jova, desde León, México, gracias por estar aquí. Edith Juárez Aragón, buenas tardes hermosa, saluditos, bendiciones multimillonarias amiguita, bendiciones para mí igualmente, para ti los tuyos. Cristi Huerta dice, ¿qué tejerá Mari? Ando desbaratando ahorita la blusa, amigas. Eh, ando haciendo una blusita. Y desde Perú, Rosy Correa, gracias por tu compañía, hermosa Isabel Solar Briseño, amiga bella Irene Valdivias, le manda saludos, manitas, Antonia Muno. Eh, gracias por acompañarnos desde Loda Bel de Belgia. Gracias por estar aquí. Miranda Hernández desde Venezuela. Un saludo. Edith Juárez Aragón. Buenas tardes a todos los del chat. Saluditos y bendiciones multimillonarias. Disculpe que no los salude de uno en uno. Nos comenta Edith Aragón. Saludos para todos. Vero Montoya Campos. Buenas tardes. Yo soy de la ciudad de Valle, San Luis Potosí. Que tengo un buen día. Gracias, Vero Montoya Campos. Gracias, hermosa. María Pasos Gómez. Gracias por estar aquí desde Perú. María, quiero aprender con usted. Gracias, Mari Pasos Gómez. Gracias, hermosa. Bienvenida. Carmen R. Figueroa, dice. Rosa Figueroa desde Puerto Rico. Rosita Figueroa, hermosa, desde Puerto Rico. Un saludo. Ana María Martínez, Ramírez. Eh, gracias, dice para una guía de tejido. Gracias, Edith Pérez, dice hola Mari, ¿por qué la des la desbaratas, ah, amiga? Les comentaba que aquí me quedó esta parte un poquito más grande, entonces la siento como muy amplia, sí. Entonces lo que voy a hacer es deshacerla toda hasta aquí, hasta donde está el inicio de las flores y de aquí ya voy a empezar a colocar de cuatro cadenas en vez de que sean cinco, voy a colocar cuatro cadenitas. Para que se vaya bien bonita, ¿va? A veces son gajes del oficio, amigas. Carolina Isabel Solar Briseño, saludito a las bellas amiguitas Fit Guaraguara, Brandy, Ana Lilia, espero que se encuentren excelente, amigas bellas, nos comenta nuestra amiga Carolina Isabel Solar Briseño. Eh, Deniris Lemus, hola, profe Mari, nos dice: hola, eh, Deniris, gracias por acompañarme. Luna Hermosa Seor. Dice: Sí, es triste destejer. Pues así pasa, amigas, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacerlo de una vez. Irene Pizarro, eh, gracias por estar aquí. Inés, Inés Pizarro. Floreli Gutiérrez, buenas tardes, ella me escribe desde Cali, Colombia. Amigas, fíjense que no se siente tan feo desbaratar cuando está uno entre amigas, ¿eh? Me están haciendo muy llevadero esta, esta blusita que estoy deshaciendo, así es que gracias, gracias. Y, eh, ok, Deniris Lemus, ya, eh, amiguitas, Teje Arañitas, Dios las bendiga, gracias, gracias, amiguita. Y bueno, yo voy a ir deshaciendo, voy a, a irle jalando aquí para que mi, mi hermosa me, me siga ayudando, ¿va? Floreli, desde Cali, Colombia. De Nibis Lemus, ¿ok? Irene Valdivia dice, está hermosa, es muy útil. Ah, así sí, destejo, me dice. Ay, claro que sí, Irene, hermosa. Mar Alvarado Valderrama, gracias por estar aquí. Pero a mí me pasa con muchas veces, pero como... Como decía la abuela, no importa lo que tardas, si este, que te tardaras, sino cómo queda. Exactamente, amigas, a mí me gusta. Por ejemplo, si yo veo que una blusa no está bien, no se las voy a pasar, la voy a deshacer, aunque me vaya a tardar muchísimo tiempo, pero yo sé que me va a quedar más bonita. Y ahí en casita a ustedes no les va a costar trabajo, pero sí es importante. Gracias Mar Alvarado Valderrama. Eh, Lucía Barrios, qué tristeza este tejer Gajes del oficio, hermosa. Denise Lemus, ¿qué pasó? Hay que, de, hay que deshacer un poquito esta, amigas, porque eh, les comentaba que esta parte tengo que hacerle un poquito menos. La voy a dejar nada más hasta aquí, hasta esta vuelta. Ya lo demás sí está bien, ¿va? Eh, Inés Pizarro y, y Inés de Chile. Eh, Leila Castro, hola, soy de Perú. Gracias, Leila, por acompañarme. Lucy Barrios, a mí me pasa seguido, dice Lucy Barrios. Ay, sí, amiga, ahora me tocó a mí. Eh, Ana Traves, eh, Traves, Traverso, gracias por estar aquí. Ella me escribe desde. Puerto Rico. Marta Cetina, gracias por estar aquí. Ella me escribe desde Cana, Canacín, Yucatán. Gracias, gracias, Marta Cetina. Gracias, hermosa. Te mando un fuerte abrazo con cariño hasta Yucatán. Ros dice aquí en Ecatepet, buenas tardes, soy Ros Hermosa Blusa. Gracias, mi hermosa Ros, saludos. Eh, Denise Lemos dice que ella ya dejó su like. Muchas gracias, amigas. Dios me las bendiga mucho. Gracias, gracias, gracias por su apoyo. Eh, Yolanda Carreira, gracias. Ella me escribe desde Perú. Eh, María José, gracias, hermosa. Nos mandé emojis con lagrimitas. Gracias, gracias, Mari. Andrea González, buenas tardes. Dice. Es la primera vez que, que te veo, soy de Argentina. Andrea González, bienvenida mi hermosa. Gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo. Estás aquí en mi canal de todo en crochet. Yo soy Mari Rolón. Andrea, de verdad espero de todo corazón que te quedes mucho tiempo conmigo. Aquí les paso muchos, muchos eh, tutoriales. Por ejemplo, miren, este les acabo de pasar hace ratito. Ya la terminé la blusita. Vean, amigas, qué hermosa quedó. Miren, bien primaveral así con, con tiratitos sport, así es que ya está el tutorial, así es que amiga te doy la bienvenida Andrea Go, eh, González, buenas tardes mi hermosa, gracias por estar aquí, Italina de Casía, gracias por acompañarme, bendiciones, ella me escribe desde Brasil, Norma Cruz Morales, hola buenas tardes, Hoy dice, hoy sí me llegó el aviso. Ay, Norma, qué bendición de verdad, porque últimamente ya no estaban llegando, ¿verdad? Lucía Rojas Valenzuela, dice, yo tenía nueve, nueve años, nos comenta, mi mamá en, me enseñó a tejer una bufanda y por ahí desde casi al principio del tejido me había equivocado y me hizo deshacer y yo llorando tuve que empezar de nuevo. Lucía Rojas eh, Valenzuela, gracias hermosa por compartirnos tu anécdota. Sí, a veces así pasaba, ¿verdad? Que, que teníamos que deshacerlo, pero bueno, es bonito ya después que tenemos el resultado final, ¿verdad? Joanne González desde Puerto Rico, muchas bendiciones. Gaby eh, Giraro, gracias por estar aquí. Ella me escribe desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Gracias, gracias. Gaby. Guirao, gracias por acompañarme. Marta Rodríguez González, qué bien. A mí solo eh, me aparecen 13 likes. Ah, ya son 122. Muchas gracias, amiguitas. Marta Rodríguez, un beso. Juanita Cuevas dice: Andrea, bienvenida. Bendiciones a ti y a tu familia. Pecosita GS, hola, buenas tardes. Ánimo, así pasa, nos dice Pecosita. Gracias, hermosa. Miren, esta ya es la última vueltita que le voy a deshacer. Ya todo lo demás quedó bonito. Ahorita se los voy a mostrar ¿eh? para que lo vean más de cerquitas. Eh, dice Yanina Molina, bienvenida Andrea. Ay, qué bonito, amigas, que ya le empiezan a dar. La... Ya, hasta aquí. La bienvenida a nuestras amigas. Miren, así, hasta aquí, ya había quedado bien. Entonces, aquí ya lo único que voy a hacer es colocarle las cadenas de cuatro para que no se haga tan grande y no se haga tan amplio. Les comento, yo estoy tejiendo la talla, talla grande. Esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dejé 12 motivos para la talla grande y extra grande y la talla. Chica y mediana van a tener solo 10 motivos como estos. Hasta aquí ya terminé con las flores y esta ya, perdón, las hojas, y esta ya iba a ser como parte de las flores, ¿va? Dice: Yo desbarato mis tejidos igual, nos comenta Akira Corazón. Ay, sí, a veces así pasa, amigas, pero les comento, es parte, parte, parte. <laughs> pero bueno, Epris Roy, Shakira Lenny nos manda corazoncitos, gracias. Belkis fresqui, Fresquet, gracias por estar aquí. Saludos, nos comenta. Ahorita voy a continuar aquí enredando esta parte. Y dice, saludos para todos, Belkis Fresquet. Doris Rodríguez, Doris Rodríguez desde Colombia. ¿Es qué te pasó allí? Es que me salió un poquito grande, amigas. Entonces les quiero pasar el tutorial bien bonito. Irene Valdivia, bienvenidas. Eh, a las nuevas y van a aprender mucho. Nos comenta. Gracias, Irene. Pecosita GS, dejen su like, Porfis. Gracias, ya son 130. Muchas gracias, hermosas. Gloria Salmerón. Hola, amiga, bienvenida. Alicia Villanueva. Hola, buenas tardes. Berta Rodríguez, buenas tardes. Preciosa la blusa, saludos desde Atlanta. Gracias, Berta, hermosa. Luis, eh, Luisa Ángel Rodríguez. ¿Dónde compró su aparato para enrollar su estambre? Ah, miren, este amigas lo compré por Mercado Libre. Ahí lo pueden encontrar, ¿va? También lo pueden encontrar por Amazon. Eh, Yolanda Flores dice: Hola hermosa, te veo desde Celaya, Guanajuato. Quiero hacer un vestido. Ok, les acabo de pasar tutorial de vestido para dama. No sé si quieran para dama o para pequeña. Déjenme comentario, hermosa. Y dice Sandy, simplemente soy mamá. Hola señora Mari. Hola, buenas tardes amiga hermosa. Gracias por acompañarme en esta transmisión. Juanita dice que ya dejó su like. Gracias, Juanita. Gloria Salmerón dice: Saludos, maestra, aquí. Uh, maestra, y tus tejidos son muy bonitos desde México. Yo estoy aprendiendo contigo y te felicito. Gracias, gracias, hermosa. Gloria Salmerón, muchas gracias. Lunita, hermosa, Seol ya llegó, linda tarde. Dice: Linda tarde, Mari, y a las demás amigas del chat. Gracias, Lunita. Juanita Cuevas dice: Lunita, eres tan especial. Un abrazo. Lucía Pérez Amador dice: ¿Qué hilo me recomiendas para esta blusa? Yo lo estoy haciendo um, con un hilo así delgadito. Esta es hilaza española. Es, eh, yo lo hice con hilaza, pero por ejemplo, lo puedes hacer con el Eulali. También esta que tengo aquí, que es como de la perla, capadocia, cristal también lo puedes hacer, ¿va? Si lo quieres hacer ya, por ejemplo, con el brisa o, una, o un material más grande como, por ejemplo, el sinfonía, te voy a recomendar que hagas eh, para una, o sea, por ejemplo, si vas a hacer la talla chica, que hagas ocho motivos y vas a hacer la talla grande o Chica y mediana, ocho motivos, grande y extra grande, solamente que le hagan aquí 10 motivos, va con si está así delgadita como el cristal, entonces ya le pueden hacer los 12 para la grande, y en este caso los 10 para la chica y mediana, eh, Mandelay, A ver, Madeleine, Madeleine, Sor, Soria. Ok, espero haberlo dicho bien. Ella me escribe desde La Paz, Bolivia. Dios la bendiga siempre. Gracias, gracias, hermosa Madeleine. Gracias, gracias por estar aquí. Eh, Lucía Barrios, buenas tardes. Milagros Pantoja, gracias por estar aquí. Hermosa Edith Pérez, dice, a mí también me ha pasado que tengo que desbaratar hasta 40 vueltas, pero también es muy bonito desbaratar. Es verdad, son gajes del oficio. Sí, Edith hermosa, gracias. Marta Salgado, dice Edith Aragón, igualmente para ti, para tu familia, saluditos. Noemi Carpio, desde Ecuador, gracias por tu compañía. Edith eh, Juárez Aragón. Buenas tardes, saluditos para las manitas que te están ayudando a enhebrar. Gracias, Edith. Un saludo. Aquí está mi hija Esme. Me anda ayudando. Así es que gracias, un saludito. Nos, nos comenta Edith Juárez. Ya les mando un besito, Esme. Eh, Lilia Ponce, saludos desde Nueva York. Gracias, Lilia Hermosa. Esperanza Beltrán, buenas tardes. Ella me escribe desde Colombia. Bendiciones, hermosa Esperanza Beltrán. Gracias por acompañarme. El Luna Hermosa Seol, saludos. Fernanda Rodríguez, hola amiga, buenas tardes. Soy Mayra Elizabeth Rodríguez. Mayra Hermosa, gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo. Laura Muñoz, saludos Mari, saludos Laurita, gracias por estar aquí. Andrea González le dice saludos a ah, Juanita, dice que ya se suscribió. Andrea, gracias, gracias amiga, ya se suscribió nuestra amiga Andrea González. Julia Ditt, eh, Pavón Valencia, gracias, buenas tardes. Ella me escribe desde, desde Popoyán, Colombia, gracias por estar aquí hermosa. Fernanda Rodríguez, saludos. Ya no tengo el teléfono, pero me estaré conectando por aquí. Es mi hija. Ah, ok. Muchas gracias. Muchas gracias, amiguita hermosa. Eh, muchas gracias, Mayra Elizabeth Rodríguez. Y Mar Alvarado Valderrama. Ella dice, has dicho que es la hilaza, es, es, es de España. ¿Puede decir la marca? Ah, ok. No, amiga, la hilaza sí se llama. Se llama España. De hecho, mmm, creo que no tengo el conito, pero sí decía Made in España. Solamente que aquí no la venden en México como conos, pero sí la traen de España, pero no la traen así como en conitos, ¿va? Eh, espero que la puedas encontrar por allá, hermosa. Mar Alvarado Valderrama. Luna Hermosa dice: Yo también ya, dejó, ya dejé mi like, dice Lunita Seol. Muchas gracias, Luna. Isabel Ramones dice: Hola, buenas tardes. Saludos desde Matamoros, Tamaulipas. Gracias por estar aquí, Isabel Ramones. Edith Juárez Aragón dice: Marta Salgado, hola, saluditos, bendiciones multimillonarias. Rosa Linares, buenas tardes, soy Rosa. Eh, Llames de Resistencia Argentina, una pregunta. Soy una seguidora tuya. ¿Cómo puedo estar en tu canal y seguirte? Rosa Llames desde Argentina. Hermosa. Solamente suscríbete aquí en la parte de abajo, suscríbete y dale clic aquí en la parte de abajo. Eh, a donde dice notificaciones, aquí a la campanita, para que YouTube te avise. Todos los días subo videos hermosas, así es que quienes son nuevas, bienvenidas al canal y van a ver, todos los días se van a encontrar tutoriales muy bonitos. Por ejemplo, quienes son nuevas en el canal, ojo, amiguitas, les acabo de compartir esta blusita súper hermosa. Vean qué bonita, es por la parte de atrás, es como tipo sport. Di las tallas, las indicaciones para bebés hasta para adultos, o sea, para todas las tallas, ¿va? Vean qué bonito está este punto. Aquí lo podemos ver. Me gustó mucho la combinación. Este es el terminado. Y así se van a encontrar muchas cosas que, que ya les comparto. Miren, hermosas. Por ejemplo... Van a encontrarse detalles como estos. ¿Vieron qué bonito quedó este búho? Me encantó. Es un búho para que te vayas al súper, amiga. ¿Quién se perdió de este video? Déjenme su comentario. Miren, aquí jalamos y sale la bolsita del súper. ¿Va? Y después metemos nuestra manita. Tomamos nuestro búho damos aquí la vuelta y nuestro búho queda encerradito y esta ya en nuestra bolsita del mandado y por el otro lado no te preocupes amiga no vas a ensuciar tu búho porque el búho queda por dentro ¿va? Entonces tú ya aquí ya le empiezas a meter todo tu mandado, tus compras ¿Qué les pareció? ¿Quién sí vio esta bolsita? Déjenme su comentario. Entonces, van a encontrarse muchas cositas así preciosas aquí en este canal. Así es que suscríbanse, hermosas. Si eres nueva en este canal, suscríbete. Yo soy Mari Rolón y este es mi canal de todo en Crochet. Así es que suscríbanse. Ah, y tengo otros canales como Crochet Paso a Paso con Mari y Rolón, Buenos Días Crochet y Di Crochet y más, donde se van a encontrar los tutoriales completos. Es decir, ahí no tendrán que buscar parte 1, parte 2 ni parte 3. Ahí todo van a estar en un solo tutorial. Así es que también suscríbanse a los demás canales para que no se pierdan nada, nada, nada de mis tutoriales. Eh, vamos a continuar con Mónica Herrera. Buenas tardes, Marta Bermúdez. Dice otro hilo se puede tejer, gracias. Con el Eulalia, amiga cristal, eh, Ani, por ejemplo, también. Andrea González, gracias. Me dice Luna hermosa, Seol, Bienvenida, Andrea. Nora Grimaldi, buena. Eh, dice qué bonito es. Es un encaje. Es la, la el comienzo de la blusita, amiguitas. Para eh, para dama. Eh, Fernanda Rodríguez, saludos a todas. Verónica Montoya Campos, dice maestra, yo quisiera que nos enseñe a hacer una bolsa de corazón, así como le hago para mandarle las fotos de lo que tejí. Ah, déjenmelo por Messenger. Y la bolsa de corazón, ojo, ya se las había pasado hace muchos meses. Sí, de todos modos, voy a tratar de dejarlas aquí en la, en la cajita de descripción. Esta bolsita, ahorita no la tengo a la mano, pero es una bolsita así de corazoncito que le puse su agarradera y la hice para niñas o para adultos. También la puedes hacer, pero ya está disponible en el canal, ¿ok? Se las tejí hace varios meses, así es que se las voy a compartir el enlace cuando termine eh, la transmisión, ¿va? Carolina Isabel Solar Diseño, bienvenida amiga. Andrea le comenta, gracias, carito. Es que aquí nuestras amigas son bien cálidas. Eh, Luisa, eh, Luisa Gómez, desde Brasil, gracias por acompañarme. Rosario Chi, buenas tardes, hermosa, bendiciones. Lucy Barrios, dice Mari, ¿cómo te va con el vestido? ¿Qué, eh, qué harás eh, como tú, mami? Ok, no me acuerdo, amigas. Recuérdenme de ese, creo que ya lo acabamos. No sé si sea el que les pasé hace... Ay, no, no recuerdo, amigas. <laughs> no recuerdo ese vestido, recuérdenme, recuérdenme bien cómo iba. Evero Mora dice, ¿por qué, ¿por qué se desconectan las amigas? A mí me encanta ver a la maestra, aunque no haga nada, nos comenta Evero Mora. Ay, amigas, es que yo creo que como es la hora de la comida, han de andar haciendo también. Pero recuerden, si andan haciendo de comer, llévenme a la cocina, amigas, ahí llévenme. A mí me gusta andar en la cocina de todas. Y por cierto, ¿qué van a comer? Eh, Juanita Cuevas dice, Carolina Hermosa, te saludo. No me viste, dice Francis Sánchez. Dice hola, maestra, buenas tardes. Saludos a todas y a todos. Gracias, gracias, saluditos, Francisca Sánchez. Lucy Barrios dice hola, Juanita Cuevas. Andrea González, agradecidas por tus hermosos comentarios. Andrea Hermosa, agradecida a ti, amiga, por acompañarme. Gracias, gracias, hermosa. Vero Montoya Campos eh, dice, ¿de dónde, dónde vive usted, Vero Montoya? Ah, yo soy de México, amiga. Cuéntame de dónde eres para ver si hay otro tipo de materiales. Va, este, miren, este material es del número uno, sí, o sea, es un número uno. Ay, ah, por cierto, ando haciendo ya las rosas, amigas. Miren, vean qué bonitas van a quedar. Recuerden que me pidieron las rosas, tengo ahorita ya aquí para estar haciendo las rosas y recuerden para las amigas que querían tutoriales de flores de animalitos, ya están en el canal. Hice gatos, leones, vacas, eh, cerditos, no recuerdo qué más, pero eh, búsquenlas aquí, eh, flores a crochet con Mari y Rolón y las van a encontrar, ¿va? Pero Montoya Campos. Ah, saludos hermosa Ana Laura Martínez Artea. Buenas tardes. Mari eh, Dugan, Dugarte desde Venezuela. Gracias por estar aquí. Francisca Sánchez dice que ya dejó su like. Ya son 182. Muchas gracias amiga. Dios los, los bendiga mucho. Gracias, gracias.